Muy bien, ayer hicimos un video de esta herramienta para los equipos Huawei. Pues ayer no expliqué casi nada de esta herramienta ni las funciones, solamente les expliqué cómo bajar un firmware y lo básico. Pues ahora les voy a explicar un poquito más de la herramienta y sus funciones, ¿ok? Bueno, empecemos. Este sería el video 2. Pues aquí estamos en el inicio. Lo vamos a hacer grande. Ok, aquí pues el lenguaje está en inglés. Trae otros idiomas. Nos vamos aquí. Nomás trae inglés, Rusia y Chile. Pues lo vamos a dejar así. Ok. Los que quieran saber qué es esto, pueden abrir Google Traductor y ahí lo escriben y lo traducen y ya van a saber todo esto. Esto no lo voy a traducir, pues es algo sencillo, son unos pasos explicando de la herramienta lo que trae, pero no lo voy a explicar. Bueno, empecemos. Vamos a primero con las opciones. Pues aquí, como abrimos, está los idiomas. Trae solamente tres idiomas. Aquí dice para checar email. Aquí podemos nuestro Huawei. Dice que aquí lo va a checar. No tengo un email ahorita para probarlo. Esto de aquí pues no lo mueven. Aquí dice, este es para buscar. Opciones para buscar. Este 64. Así lo dejan. Es esto que está aquí y esto que está aquí. Es esto, déjenlo, cierro. Sería esto. Sería esto. Y sería esto de aquí. Ok. No lo muevan porque aquí va a buscar por 64. Así lo dejan. Si le dan para acá, va a buscar en opciones avanzadas, sería aquí en página principal, página My. O sea, si aquí nomás va a buscar de uno y aquí va a buscar más. Y si le pone aquí, sería más, pero así lo dejan. Y este también así lo dejan por default. Aquí donde lo quieres guardar el folder, lo dejan por default donde está. Es recomendable. Sería aquí. Esta es la carpeta, la descomprimen en el escritorio, quita la herramienta, la abren. Yo no la voy a abrir. Y aquí todo lo que yo he descargado de esta herramienta, que está funcionando muy bien. Ahorita no voy a descargar nada. Ahí la dejan. Aquí les va a descargar el date que descarguen, o el firmware. Ahorita no voy a explicar cómo instalarlo ni nada de eso. Solamente estamos haciendo el video para las funciones de la herramienta que no hice ayer. Bueno, pasamos a la segunda opción. Ok, aquí dice que si quieres registrar un firmware para instalar en el servidor de TIEM. Aquí como para que te den soporte en línea. Yo ahorita pues no me voy a registrar. Imagino que a lo mejor es de paga. Ok, nos pasamos aquí. Aquí dice uno, dice especificaciones de un link del firmware. Y aquí paso 2, que puede
especificar el email, le pongas el modelo aquí para no se los bolas, y aquí pongas el email y aquí lo va a buscar, lo va a checar, te va a dar el exacto, ok, es lo que dice aquí, poner el modelo y el email de tu equipo. Aquí descargas, por aquí las descargas que hayas hecho. Pasamos aquí, pues agregar a favoritos modelos que quieras agregar a favoritos de aquí de la herramienta. Pasamos a la página principal. Como ven, aquí ya trae un listado la página principal. Vamos a hacer rápido. De este listado podemos buscar más. Vamos a buscar uno al azar. Vamos a buscar aquí, lo ponemos ahí y le damos aquí. Aquí no hay nada, como ven, aquí no hay nada, le van a dar aquí. Ok, de ese me muestra dos, como vieron. Aquí aparecieron cantidades y aquí aparecen más cantidades. Este dice que hay menos y este hay más. Vamos a buscar menos. Una vez ahí, le van a dar aquí, play. Empezará a buscar el firmware. Dice que va a tomar de 1 a 2 intentos. Y este es el 64 que estábamos ahorita, que dije que no moviera. Y aquí ya está buscando. Y aquí me va a aparecer los firmware encontrados. Ahorita van ceros. Vamos a dejar un ratito así. Podemos regresar. Aquí lista de modelos. Favoritos. Aquí tenemos uno en favoritos. También nos lo va a buscar. Aquí para borrar, borramos estos, le ponemos uno aquí, lo borramos y ya podemos agregar otro aquí, porque creo que si tenemos más no funciona. Vamos a probar a ver si funciona. Vamos, si me lo agregó. A ver, uno más. Si me los agrega. Esto se tarda, hay que tener paciencia. Se va a tardar porque sabemos que está buscando muchos. Para avanzados, esta es la página para avanzados, pero está sencilla. Aquí no mueva nada, como están viendo. Aquí ya está buscando. Este es para prácticamente es el básico. Aquí ya viene todo. Igual aquí tú puedes escribir el modelo. En el video, este es el video 2. En el video 1 dice, hice cómo descargar y expliqué todo. Aquí pones el modelo y le prestas enter a tu teclado y ya va a buscar. Aquí ya agarras tu finger y aquí le das descargar aquí. Aquí como para checar. Aquí te aparece el peso. No quiero que salga muy largo el video. Bueno, si no me lo encuentra aquí, ustedes esperan. Aquí ya van el paso 2, aquí te aparecen pasos. Aquí sigue buscando, hay que dejarlo. Aquí tienen que pasar los firmware que encuentre. Si no encuentra firmware, pues prueban otro de ahí mismo. Si estás viendo este video, les voy a traer un otro video muy interesante para los Huawei, que es el CUS. Ok, como oyeron que es el CUS, hablaré en el video siguiente y cómo flasharlo correctamente sabiendo que es el CUS, ok. Así que si estás viendo este video, sigue el otro video que es muy interesante, cómo flasharlo correctamente sin tumbarle el email, sin tumbarle la señal, con el CUS correspondiente de cada Huawei, ok. Eso hablaré en el otro, en otro video. Bueno, lo que está cargando, como muchos ayer estuvieron contentos y creo que ni cuenta se dieron, les dejé unas páginas de cómo buscar su Huawei con el modelo, que a lo mejor muchos no se dieron cuenta, pero igual ahorita se las voy a mostrar. Vamos ahí a las páginas. Estas páginas se las dejé, también las voy a dejar aquí. Aquí puedes buscar también
el modelo de tu equipo SATO, como ven, trae aquí, como ven, la cantidad de firmware que trae, y es una página oficial de los Huawei al parecer. A ver, vamos a poner un modelo. Aquí trae el listado, como ven. Trae bastantes. Y no son todos, trae más. Aquí ya puedes poner tú lo que tú quieras, lista de tablas, ok, para Android, para línea, ok, aquí está. Para firmware updater, vamos a poner un modelo a ver si nos lo saca. Vamos a poner este. Este es un Y9 2019. Si no me estoy equivocando, lo vamos a buscar. Y como vieron, todo el listado que me dio de ese equipo. Vamos a pasar a la segunda página que les dejé, otro listado, no se dieron cuenta. Aquí le da siguiente, te muestra más siguientes, aquí le puedo dar siguiente y dicen que hay más de 800, de sí, 832 entrada. Y aquí puedes poner también para buscar el modelo, pones tu modelo, vamos a buscar. Vamos a ver con el enter. Y como vieron, aquí está para descargar. En el otro no puse cómo descargar, pero igual aquí está. Vamos al siguiente. Aquí está más Huawei. Y aquí está siguiente. Siguiente, voy a seguir buscando. Aquí los buscas o pones el modelo exacto aquí en buscar. A ver si me deja pegarlo. Ahí está, enter. Bueno, al parecer ese equipo no viene aquí, no me lo muestra. No importa, hay bastantes. Pasamos a la segunda hoja. Y como están viendo, no quiero que salga muy largo el video y ahorita lo vamos a terminar. Trae bastantes firmware para Huawei. Esto no lo mostré en el primer video, pero en este segundo se lo estoy mostrando. Vamos a ver si trae ese equipo también. Ese equipo al parecer no viene aquí, pero no importa. Bueno, aquí vamos a acabar el video. Vamos a ver si me los encontró. No los halló. Aquí está todo lo que encontró. Aquí dice que no lo encontró, pero no importa. Aquí está, y aquí lo pueden hallar o pueden hacer otro intento con otro firmware aquí. Y le dan otra vez, le dejan aquí, le dan aquí. Hacen otro intento con otro. O sea, el mismo modelo, pero con otro de los que le mostró ahí. Si les aparece, yo ya lo he probado. Bueno, yo aquí acabaría el video. Y sigan esperando próximos videos.